Muy buenas noches, amigos, amigas del Perú y de múltiples países desde nos siguen a través de Todo Cambia Juntos por el Perú. Les saluda Manuela Bastidas. El día de hoy, 4 de diciembre, nos encontramos desde la ciudad de Milán, Italia, para conversar y abordar una serie de temas que nos competen abordarlas con responsabilidad, con objetividad, con personas versadas en esta materia. ¿Qué está pasando en nuestra patria? ¿Qué debemos hacer los peruanos en el exterior? ¿Cómo debemos abordar objetiva y responsablemente toda la problemática que se está afrontando? Hay muchas voces que están señalando que los peruanos debemos no solamente asistir masivamente en este escenario a concentraciones reclamando respeto al voto popular, respeto al voto ciudadano, respeto a nuestras instituciones y a nuestro Estado de Derecho. Eso implica respetar el gobierno presidido por Pedro Castillo, pero también hay voces que señalan que Pedro Castillo está derechizándose, que Pedro Castillo no estaría cumpliendo una serie de ofertas electorales. Ofertas electorales como, por ejemplo, el cambio de la Constitución, la revisión de los contratos ley, el hecho de que se ponga al servicio de nuestra patria y de las grandes mayorías los recursos naturales, el hecho de que esté respondiendo sin principio de autoridad y que esté cometiendo una serie de errores que los de la derecha pues son expertos desde ese punto de vista en acorralarlo, en hacer de que retroceda en muchas decisiones y lo que es peor, pierda credibilidad. ¿Cuánto ayuda al gobierno de Pedro Castillo el cambio continuo de ministros en diversos sectores? ¿Cuán débil se le hace ver ante la población? Estas y otras interrogantes los peruanos debemos abordarlo y los peruanos en el exterior no somos ajenos a ello. Tenemos también una agenda los peruanos en el exterior y cuánto se está abordando desde los compromisos asumidos por Pedro Castillo en campaña electoral. Se acabó la campaña electoral. Estamos en el nuevo gobierno liderado, manejado, conducido por la izquierda, por un hombre de izquierda o por un hombre como Pedro Castillo que sin ser de la izquierda está conduciendo un gobierno que votó masivamente, ¿no?, para que se aplique un programa ligado estrechamente a sectores populares y ligado a sectores de la izquierda. Este tema lo vamos a abordar el día de hoy con un reconocido analista político, es diputado, escritor, y me refiero nada menos que a don Gustavo Espinosa Montesinos, a quien le doy la cordial bienvenida. Muy buenas noches desde Milán, Italia, a 9 de la noche con 7 minutos, 3 de la tarde con 7 minutos en el Perú. Adelante, don Gustavo. Muy buenas tardes, querida Manuela Bastidas. Un placer tener la posibilidad de encontrarnos nuevamente. Me complace mucho estar en este programa Todo Cambia Juntos por el Perú para los peruanos en el exterior. Y estoy a disposición de ustedes para hablar sobre los distintos temas vinculados al proceso peruano. Ciertamente es un proceso muy complejo, se requiere no solamente de análisis profundo, sino un poco dominio de la realidad, pero además cierta capacidad de comprensión y tolerancia para entender realmente lo que está ocurriendo en el marco de una crisis política, económica y social muy profunda. Yo espero estar a la altura del planteamiento que ustedes hacen y encontrar en todo caso elementos de juicio que les permitan conocer mejor lo que está pasando.
No aspiro a que ustedes compartan mis puntos de vista necesariamente, pero por lo menos tomen en cuenta esto como algunos elementos que los ayuden a reflexionar. Acabamos de culminar un proceso electoral bastante complejo, en el que Pedro Castillo ha ganado por un estrecho margen, hay que decirlo, en el que también la población quiere cambios. Y en este proceso y en esta exigencia en el que la población quiere cambios inmediatos, usted acaba de señalar una palabra básica: tolerancia, capacidad de tolerar. ¿Cuánto puede tolerar la población y cuán tolerantes son los líderes que están al otro lado de la orilla? Me refiero a líderes, entre comillas, ¿no? A jefes de organizaciones mafiosas que llegaron al poder, pero que no son nada tolerantes. No entienden que quien ganó es Pedro Castillo. Bueno, digamos, hay dos problemas planteados acá. El primer problema es cómo fue el proceso electoral. Y el segundo asunto es qué emergió del proceso electoral. Lo que hay que decir es que el proceso electoral fue muy complejo, ciertamente, y que confluyeron diversos factores y que se resolvió en definitiva de una votación relativamente estrecha. No tan estrecha como se dice oficialmente, porque en realidad casi hubo más de 140 mil votos de diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Lo que ocurre es que estamos hablando de los votos contabilizados en el Perú por los votantes peruanos en nuestro país. Sucedió más bien que influyó mucho, lamentablemente, en alguna medida, la votación de algunas localidades del exterior, particularmente la votación del exterior en los Estados Unidos, prácticamente fue masiva a favor de Keiko Fujimori, razón por la cual la diferencia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo se redujo, de tal modo que al final quedó una diferencia de 40 mil votos. Esto es lo que hace que la impresión que se tiene es que hubo una diferencia muy estrecha, una votación prácticamente decidida, digamos, con las justas, y de algún modo ese argumento tiende a descalificar la real diferencia de votación que hubo en el escenario peruano. El segundo asunto tiene que ver más bien con qué salió de esa elección. Lo primero que hay que decir ahí es que para determinar cuál fue el factor decisivo en la victoria de Castillo, habría que analizar diversos elementos. Hay quienes dicen que lo decisivo fue que Castillo planteó un programa de izquierda. Otros dicen que lo decisivo fue que Castillo enfrentó a Keiko Fujimori, porque si hipotéticamente frente a Castillo hubiera estado otro candidato, probablemente el otro candidato hubiera ganado. Lo que ocurre es que Keiko Fujimori tiene tal cantidad de anticuerpos en el electorado peruano que no le gana ni a un fósforo. Si en lugar de ponerle un lápiz le ponen un fósforo en contra, va a ganar el fósforo, no va a ganar Keiko Fujimori. O sea, ese es un factor importante también. Un tercer elemento es decir, bueno, ganó como consecuencia de la unidad, porque en primera vuelta sacó una votación, digamos, del 18% de los votos, equivalente a este porcentaje, pero en la segunda vuelta logró algo más del 50%, porque todos sumaron para lograr efectivamente convertir en victoria significativa ese resultado electoral de la primera vuelta. Entonces, hay diversos factores que determinan o que permiten entender por qué se ganó en la segunda vuelta. Pero lo que hay que ver ahora es qué es lo que emergió en ese contexto. Lo que emergió fue un gobierno precario, un gobierno poco consistente, un gobierno heterogéneo, un gobierno débil y poco calificado. Por eso es que el primer consejo de ministros que se designó, el gabinete Bellido, el 29 de julio, fue un gabinete que tuvo dos rasgos distintivos. Era un gabinete heterogéneo y además un gabinete poco calificado. En realidad poco calificado porque se trataba de ministros que nunca habían tenido experiencia en el manejo de la cosa pública, que no habían desempeñado funciones importantes antes,
que no eran conocidos en la vida nacional, que no tenían vínculos con las organizaciones y las instituciones sociales, que no conocían los sectores a los cuales debían administrar. Entonces, era un gabinete discutido y discutible. Bueno, esto dio lugar a un primer periodo en el cual hubo conflictos de diverso tipo y una sistemática campaña del enemigo destinada a derribar al gobierno, porque esta campaña por derribar al gobierno no comenzó el 28 de julio, pero ni siquiera el 6 de junio, comenzó en realidad el 11 de abril, cuando Keiko Fujimori dijo: lo importante es no permitir que triunfe el comunismo en el Perú, y se refería ciertamente a la candidatura que debía enfrentar en la segunda vuelta, que era la candidatura de Castillo. Calificó de comunista Castillo, digamos, no obstante que era muy claro que Castillo simplemente era un candidato progresista de ideas avanzadas. No era un gobierno revolucionario, no era un gobierno socialista, ni de lejos, por supuesto, era un candidato comunista, pero era un gobierno que, por su origen popular y por su consistencia democrática, podía afirmar un cierto rumbo, digamos, de corte patriótico, antiimperialista y liberador. Ese es el rumbo que más o menos ha tratado de afirmar en la perspectiva. Luego del gabinete Bellido, se agudizó la crisis, se agravó la situación interna y se derivó en la formación de un nuevo gabinete, que es el que preside la señora Vázquez. Este segundo gabinete tuvo dos rasgos distintivos. Era un gabinete más homogéneo y al mismo tiempo un gabinete más calificado. Más homogéneo porque ya desaparecieron las tensiones del primer gabinete, y más calificado porque ingresaron al equipo de gobierno personas con un poco más de experiencia, un poco más de dominio de la situación, y esto ha permitido hacer una gestión mejor desde el punto de vista de la administración del aparato del Estado. Pero ciertamente la campaña del enemigo sigue siendo brutal en todos los extremos. Aquí no hay contemplaciones de ninguna clase ni respeto a nada. Aquí se hace prácticamente tabla rasa de todo. Entonces, por ejemplo, aquí se discute, se averigua con quién habló el presidente, a quién recibió el presidente, cuántos minutos duró la entrevista, qué trataron en la entrevista, cuáles fueron los temas que se abordaron, qué documentos se intercambiaron entre uno y otro, qué fue lo que le dijo fulano y mengano y perencejo al presidente y qué le contestó el presidente. Es decir, cosas que nunca jamás se han discutido antes o se han averiguado antes en ningún régimen. Acá esto se dice, quiere decir, y discúlpeme que lo corte, sí. Si hacemos un poco de memoria, vayamos a la etapa en la que justamente se instauraba estas prácticas, y no olvidemos que las instauramos no solamente Alan García, sino mucho más evidente fue cuando el hoy preso condenado por delitos de lesa humanidad, como es Alberto Fujimori, gobernaba desde el CIN, ¿no? Por ejemplo, lo mismo hizo Toledo, lo mismo hizo Kuczynski, y ahora el sector recalcitrante de la derecha pues no acepta y toma estos escenarios como motivos posibles de ser generadores de una vacancia. ¿Cómo responder a este cuando quien presenta esta moción de vacancia pues tiene antecedentes, si se quiere, nada morales, para iniciar una vacancia por incapacidad moral? Bueno, esta práctica de tener entrevistas formales en Palacio de Gobierno o fuera de las instalaciones de Palacio de Gobierno, de conceder audiencias o hacer entrevistas a una u otra persona o sostener encuentros con alguien, ni siquiera se remonta a la época de Fujimori. Esto es consustancial al régimen republicano en el Perú, porque siempre se sabía perfectamente que el presidente de la República se reunía en el Club de la Unión con muchos empresarios, con el Club Nacional con muchos empresarios, o en distintas, en el CADE se reunía con todos los empresarios y hacía audiencias con los empresarios
sin ningún control. Entonces, aquí no hay realmente nada que discutir, ni nada que investigar, ni nada que averiguar. En la época de Fujimori eso era una cosa absolutamente rutinaria y normal. Las audiencias y las entrevistas se hacían y nadie le preguntaba a Fujimori con quién había hablado y qué había tratado, ni cuál era su agenda de gestión. Y por supuesto eso tampoco ocurrió con Toledo, ni con Alan García, ni con Kuczynski, ni siquiera con Martín Vizcarra se planteó un control tan prolijo como el que se plantea ahora. Pero no solamente eso, se trata de que eso se lo adscriben al presidente, pero además se lo adjudican a los ministros. Por ejemplo, el ministro Iber Maraví fue, interpelado en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque se descubrió que en 1980, es decir, hace 41 años, participó, estuvo presente en una circunstancia en la que se produjo una asonada que dio lugar a un ataque a una entidad del Estado en Ayacucho. Entonces, 41 años más tarde se mostraron los partes policiales en el que se acreditaba que sí, que él estuvo presente y por lo tanto era senderista, pues. Y si era senderista no podía ser ministro. Y entonces pretendieron censurarlo por eso y forzaron su retiro. Bueno, cosas como esas se están haciendo con todos los ministros, seguimientos de ese tipo se están haciendo con todos los ministros. Y ahora, por ejemplo, plantean la salida del ministro de Educación, que es el profesor Carlos Gallardo, argumentando que fue dirigente sindical del magisterio en posiciones contestatarias al SUTEP. Efectivamente, tuvo posiciones contestatarias al SUTEP desde posiciones de izquierda. Bueno, pues, ahora incluso la dirección del SUTEP exige la destitución del ministro de Educación porque no responde a sus filas. Esas posiciones... ¿Cree usted que el hecho de haber accedido y haber pedido el retiro de confianza del exministro, ex canciller Héctor Béjar, fue debilidad? ¿Fue un gran error político y fue ceder a los pedidos antojadizos de la derecha? ¿Fue el inicio de toda esta situación que hoy estamos observando? No, sí fue una demostración de la debilidad del gobierno. El gobierno no es fuerte, el gobierno es débil. El gobierno no tiene fortaleza para enfrentar. Y nunca hemos dicho nosotros que se trata de un gobierno fuerte, capaz, decidido, empeñoso, resuelto, que va a luchar. No, nunca. Siempre hemos tenido la idea de que era un gobierno precario, inconsistente, contradictorio, débil, indeciso, que no tenía objetivos claros. Eso no solamente se supo, sino que se dijo desde un inicio. Y la crisis vinculada al retiro de Héctor Béjar fue la primera demostración de eso. Acá se dice, y eso es prácticamente cierto, que cuando un presidente asume la conducción del país, el gobierno de los Estados Unidos llama al presidente este y le dice, bueno, nosotros vamos a respaldar su gestión, vamos a ayudarlo en todo, vamos a darle la asistencia que usted necesita, el dinero que usted requiere, la ayuda técnica y crediticia que reclama, todas la cooperación internacional que esté en nuestras manos. Y usted puede hacer lo que guste. Usted puede nombrar a los ministros a los que usted quiera, funcionarios a los que usted le plazca, y hacer de su antojo a su leal saber y entender. Solamente le pedimos dos cosas. Uno, el puesto del ministro de Relaciones Exteriores lo designamos nosotros. Y el ministro de Economía lo designa el Fondo Monetario Internacional. El resto, haga lo que quiera. Y efectivamente, la embajada norteamericana nombró siempre al ministro de Relaciones Exteriores y nombró siempre el Fondo Monetario al ministro de Economía. Bueno, en este caso, por una situación excepcional, eso se le escapó al gobierno norteamericano. Ellos no pudieron imponer al ministro de Relaciones Exteriores y pronto apareció Béjar como titular del cargo. Entonces la embajada norteamericana lo que hizo fue embolsar el disparo ese, pero dijo no, a Béjar lo sacamos a la primera de abastos.
Porque fue un debut y despedida lo de Héctor Béjar. Entonces, Béjar, ¿eh? Claro, entonces lo sacaron, pues. ¿Qué fue lo que falló en Béjar y por qué salió Béjar desde mi punto de vista? Lo que falló, mejor dicho, lo que dio lugar a la salida de Béjar fue la debilidad del gobierno. Porque cuando ocurrió lo de Béjar, el primero que se pronunció pidiendo la salida de Béjar fue el ministro de Defensa. El ministro de Defensa del gobierno de Castillo, el señor Ayala, que fue el primero que dijo, sí, efectivamente los mandos militares están preocupados por la declaración, es preferible que el señor Béjar dé un paso al costado. Inmediatamente el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, se sumó a eso y dijo, sí, efectivamente, no es conveniente que el señor Béjar continúe ese cargo, así que le hemos pedido la renuncia. Bueno, en ese contexto, creo yo, que Béjar fue también débil, creo que se desmoralizó, se quebró, digamos, le dio, qué sé yo, pena que sus colaboradores, sus ministros, contertulios, digamos, en el despacho ministerial hayan asumido esa actitud y entonces, bueno, pues presentó su renuncia. Él no debió renunciar, él debió haber llevado el asunto al Congreso y aceptar una interpelación y desenmascarar la esencia de la campaña que se hacía contra él, que era fácilmente enfrentable, pero lamentablemente no lo hizo, renunció. Y entonces ahí apareció la presión norteamericana, ahora el ministro va a ser el señor Maurto. Y el señor Maurto parece que está ligado al presidente Castillo, no tanto por razones de orden político, cuanto sí por razones de orden religioso. Pertenecen a la misma iglesia cristiana, ¿no? Que tienen las mismas convicciones religiosas y tienen una afinidad de ese corte, según parece. Entonces, los norteamericanos deben haber aprovechado esa coyuntura para ponerle al señor Maurto en bandeja y decir, este debe ser el ministro. Y Castillo aceptó. Entonces, ahí vino el error. Y a partir de ese error se derivaron las otras cosas. Pero ahí se manifestó, se expresó lo que nosotros hemos dicho desde el comienzo. Este es un gobierno débil, precario, inconsistente. Lo que no nos lleva, no podría llevarnos a atacar este gobierno. Porque que sea débil. Usted acaba de señalar algo tan importante, porque muchos, miles de peruanos, muchos peruanos identificados abiertamente con el sector de la izquierda, con el sector popular, con el sector progresista, están alzando sus voces, y eso es peligroso y es necesario aclararlo, es de que se sienten traicionados por Pedro Castillo, porque una de las ofertas electorales era y es el cambio de constitución. Si no se cambia la constitución, vamos a seguir en el mismo escenario. O sea, no podemos a un cuerpo plagado o que está haciendo metástasis, no se le puede dar pues aspirina. O sea, no podemos ir por las ramas tratando de solucionar algo que no tiene solución si no atacamos el problema de fondo, que es el cambio de constitución, el modelo económico, básicamente. Y hace pocos días observaba yo a través de los medios de comunicación también cómo en un evento que tuvo Pedro Castillo con las organizaciones de base, con las rondas, me parece, campesinas, si no mal no recuerdo, es que le decían, le pedían, lo arrinconaron, pongámosle el calificativo que querramos, pero Castillo no respondió y todos le pedían que se comprometa a trabajar y a fortalecer el hacer posible el cambio de constitución. Pero Pedro Castillo se fue por las ramas, no respondió abiertamente a este pedido que le hacían las bases. Bueno, en primer lugar, el cambio de constitución es indispensable. Eso no lo duda nadie, eso no está en discusión. El problema es que cómo se hace el cambio de constitución. Hay quienes creen que el cambio de constitución implica que mañana Pedro Castillo saque un decreto supremo diciendo deróguese la constitución dictada en 1993 y a partir de la fecha se promulga esta nueva constitución. Ese camino no existe. Ese camino no es posible.
ese camino es inexistente. Lo que tiene que hacer es un trámite de cambio de constitución. Veamos la experiencia en Chile. ¿Cómo están saliendo de la constitución de Pinochet? Aparte de que han luchado contra la constitución de Pinochet durante 30 más años, han tenido que hacer un proceso constituyente. Es decir, han tenido que agotar determinados mecanismos, han tenido que hacer un referéndum. Este referéndum ha dado lugar a que se apruebe efectivamente la voluntad soberana de un cambio de constitución. A partir de eso han marchado a la convocatoria de elecciones para elegir una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente ya se instaló, está discutiendo un proyecto de constitución, va a tener un año para aprobar un proyecto de constitución y luego habrá un nuevo proyecto que será sometido a un nuevo referéndum. Bueno, pues en el Perú la cosa no es distinta, va a tener que ser de alguna manera parecida, porque no hay forma de cambiar la constitución. Incluso la actual constitución, la constitución vigente, crea mecanismos que constituyen, digamos, candados que dificultan su modificación. Hay solamente dos mecanismos que permiten el cambio de constitución. Uno es por vía constitucional, es decir, por la vía del Congreso. Eso lo han cerrado. El otro camino es por la vía del referéndum. Eso está abierto. Lo quieren cerrar, pero eso no lo puede alentar el gobierno. Eso tiene que hacerlo la ciudadanía. Esa es tarea de la izquierda, esa es tarea de los partidos de la izquierda, del movimiento popular, de las organizaciones sociales y de masas, que tienen que ganar la conciencia cívica, la conciencia ciudadana, y convencer a la gente que sí, que hay que cambiar la constitución. A eso iba, justamente, al hecho de que como presidente Pedro Castillo, elegido por amplios sectores populares, que no fueron representados los últimos 30 años y más, era dar el mensaje, el compromiso político, la voluntad política de que se comprometa, o que haga el pedido, que se comprometa él, como ciudadano, a impulsarla, no que se ponga al frente el mensaje, pero tampoco lo hizo. Entonces hay voces que justamente reclaman ello. No, sí lo hizo en su mensaje del 28 de julio del 2021, es decir, cuando asumió el gobierno. Él dijo, nuestra tarea es forjar una nueva constitución. Y en esto es el pueblo el que tiene la palabra. Eso lo dijo textual. Nosotros queremos cambiar, vamos a cambiar, el pueblo tiene la palabra. Bueno, pues el pueblo tiene que actuar. Las organizaciones sociales tienen que actuar. Lo que ocurre es que los partidos de la izquierda, en lugar de trabajar en la base social para asegurar eso, porque es más fácil, se dedicaron a decirle a Castillo, ya pues cambia la constitución. ¿Por qué no cambia la constitución? Tiene que cambiar la constitución. Hay que cambiar la constitución. Cambie usted la constitución. Y si no la cambia, es un traidor. Perfecto. Ahí también quería hacer incidencia. Es de que, ¿qué pasa en el Perú? ¿Por qué los sectores de la izquierda, las organizaciones políticas, los gremios que se identifican claramente con la izquierda, ¿por qué les es difícil esa unidad que se dice en el discurso y se plasma en el papel y en compromisos? ¿Por qué es difícil pasarlo a la práctica? Y en la práctica más bien se demuestra un sectarismo muy, muy fuerte, muy grosero, que no ayuda a gobernar justamente. ¿Por qué? Ahí viene un segundo elemento. Primero, Castillo, eso hay que reconocerlo también, no es un líder revolucionario. Castillo no es Fidel Castro. Castillo no es Salvador Allende. Castillo no es Lula. Castillo no es ni siquiera Rafael Correa. No, Castillo es Castillo. Tiene todas las limitaciones y las incoherencias que puede tener un cuadro sindical sectorial del magisterio, transitorio en 2 años, que asumió un liderazgo en una lucha reivindicativa y que no tiene ninguna experiencia política. Castillo lo que ha logrado desarrollar es instinto de clase. Ha logrado que su instinto de clase
evolucione a un sentimiento de clase. Pero lo que no ha logrado todavía es adquirir conciencia de clase. Eso es distinto. Lo que ocurre es que algunos revolucionarios de la izquierda peruana, que sí tienen o creen tener conciencia de clase, le enrostran a Castillo que no tenga conciencia de clase, que no tenga voluntad revolucionaria, que no sea un revolucionario. Se sabía perfectamente que no era un revolucionario cuando se votó por él y cuando se llamó a votar por él. Porque no estamos ante un gobierno revolucionario, estamos ante un gobierno popular que busca impulsar algunas transformaciones elementales que permitan abrir paso a una transformación de la vida nacional. De eso se trata. Ese instinto de clase le permitirá o nos permitirá lograr algunos cambios que se exige y que exige la población. Algunas cosas se están haciendo, algunas cosas pequeñas, todavía débiles. Por ejemplo, ha habido una cierta voluntad para renegociar los contratos del gas, por ejemplo. No se ha concretado. ¿Por qué? Porque la ofensiva de la derecha inmediatamente aluvional dijo, no, ¿cómo van a revisar los contratos del gas? La Constitución, el artículo 152, no sé cuál, dice que los contratos con las empresas privadas son irrevisables, no se puede, es atentado contra la Constitución del Estado, se pone al margen de la Constitución y de la ley. Entonces Castillo dijo, bueno, entonces hay que nacionalizar las empresas. ¡Menos! Eso es comunismo, eso es chavismo, eso es extremismo, eso no se puede tolerar ya. Y el 100% de la televisión peruana, no el 60%, no, el 100% de la televisión peruana en esa onda. El 90% de la prensa escrita en esa onda, el 80% de la transmisión de las emisoras de radio en esa onda. ¿Y quién contrasta eso? ¿Quién contrasta eso? ¿La izquierda ha sido capaz, por ejemplo, de ponerse de acuerdo para editar un diario? ¿Hay prensa de izquierda en el país? No, hay publicaciones eventuales que sacan 1,000 ejemplares, no hay más. La izquierda trabaja a través de las redes sociales y a través de los Zoom. ¿Eso es suficiente? Ahora, el otro es el tema. Bueno, ¿y qué pasa con la izquierda, pues? Lo que tú planteas. El problema es que la izquierda ha estado acostumbrada en los últimos 30, 35 años a trabajar en términos electorales. Es decir, se ha puesto de acuerdo para participar en procesos electorales. Ha hecho alianzas electorales, ha redactado proclamas electorales, ha hecho acuerdos electorales y listas parlamentarias, pero se ha olvidado que su tarea es hacer política. Entonces, no ha hecho política, no ha discutido las cosas en términos políticos, ha actuado en función de conveniencias electorales. Entonces, por ejemplo, no nos conviene electoralmente defender a Venezuela porque perdemos votos, entonces mejor no abordamos el tema de Venezuela. Eso no hay que tocarlo, no nos conviene, nos afecta, nos perjudica. Ya, bueno, tampoco nos conviene hablar del imperialismo norteamericano porque no, los medios de comunicación dicen que no existe el imperialismo norteamericano. ¿Para qué nosotros inventamos eso? Mejor no hablemos. Y podríamos seguir calificando como de izquierda a un hombre o una mujer que tiene discurso de izquierda y práctica de derecha, porque eso es. ¿En qué escenario estamos? ¿Ante qué líderes de barro estamos en relación a los cuadros que deberían ser de la izquierda y que deberían ser tal cual en su práctica y en su teoría? Está bien, en eso tiene razón, pero el problema es este. ¿Qué es la izquierda? ¿Y qué no es la izquierda? La izquierda es una fuerza progresista. Todas las fuerzas progresistas forman el campo popular. Todas las fuerzas avanzadas constituyen la izquierda. Hay izquierdas más avanzadas, más progresistas. Hay izquierdas menos avanzadas. Hay izquierdas que quieren hacer reformas, pero que no piensan en una revolución. Porque la revolución es para ellos un fenómeno extraño.
y dicen, no, 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 revolución no. Hay que hacer reformas, hay que hacer una reforma en la educación, hay que hacer una reforma de la salud, hay que hacer una reforma de la escuela, hay que hacer una reforma de la economía, hay que hacer una reforma de la seguridad social, y creen que a través de reformas se resuelven los problemas del país. Y hay quienes dicen, no, no, eso no, eso es una engañifa. Hay que hacer una revolución social, hay que transformar la estructura productiva del país, hay que cambiar de raíz la realidad económica y social del Perú para salir adelante. Y a partir de esa revolución se pueden hacer reformas que fortalezcan el proceso revolucionario. Es una concepción distinta. Entonces, si nos ponemos a discutir cuáles son las diferencias que nos separan a nosotros, los revolucionarios, de unos de otros, mientras tanto se va a caer el gobierno de Castillo, pues. Entonces, ¿sobre qué nos debemos de unir en este momento? Tenemos que unirnos. Justamente. Tenemos que unir en primer lugar para defender esta alternativa popular, porque es la que tenemos al frente. Si tenemos al frente un gobierno popular, democrático, progresista, que busca transformar el país, avanzar en el camino liberador, y que es atacado por la derecha a fondo, como lo es, brutalmente y salvajemente, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ponernos al costado y decir, no, 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 este gobierno no es revolucionario como nosotros, por lo tanto, no, no, nosotros no nos metemos. ¿Eso vamos a hacer? No, eso sería absurdo, porque el rato que este gobierno caiga, van a caer todas las expectativas y todas las aspiraciones del mundo popular. Y eso es lo peligroso, porque este gobierno se dice ser de izquierda, lo identificamos como izquierda, como aquel que el sector popular lo puso en el gobierno, en la conducción de nuestra patria, el Perú, y que la derecha está satanizando, esa derecha terrorista, mafiosa, corrupta, y que, ¿qué pasa si cae? Mañana más tarde nos van a decir, esos fueron los de la izquierda, los que llegaron al poder y no solucionaron nada. Entonces, para eso es esta conversación, don Gustavo Espinosa, pues, justamente para aclarar y invocar y darles el mensaje por qué debemos de trabajar para fortalecer este gobierno, pero también para exigir básicamente el cambio de constitución, pero no solamente exigir, trabajar también todo ese proceso para lograr el cambio de constitución. Por eso, pues, nosotros siempre hemos dicho, la tarea de la izquierda no es apoyar este gobierno. Apoyar implica aplaudir, y nuestra tarea no es aplaudir. Nuestra tarea es ayudar a este gobierno. No apoyar, sino ayudar a este gobierno. Es decir, lograr que este gobierno avance. En primer lugar, que se consolide y que luego sea capaz de avanzar. Eso pasa por lograr que este gobierno sea un poco más homogéneo, que este gobierno sea un poco más eficiente, que este gobierno sea un poco más honrado y que este gobierno sea un poco más vinculado a las expectativas ciudadanas y a las expectativas populares. Y pasa ciertamente porque el movimiento popular se ponga a la altura de este gobierno y avancen juntos, porque los problemas del Perú no se van a resolver cuando los ciudadanos se dediquen a exigirle al gobierno que el gobierno resuelva. No, ningún gobierno del mundo va a resolver. Acá o lo resolvemos todos o no lo resuelve nadie. Una revolución implica la participación de millones de personas para atender los problemas que atañen a millones de personas. No hay otra forma de resolver. Recordemos un episodio de la historia. ¿Cómo se acabó el analfabetismo en Cuba en 1960? Se acabó en 6 meses. ¿Y cómo se resolvió en 6 meses? Cuando Fidel Castro dijo, en Cuba hay 1 millón de analfabetos y hay 2 millones de alfabetos. Entonces lo que hay que hacer es trasladar a los 2 millones de alfabetos para que vean alfabetizar al 1 millón de analfabetos que hay. Y mandaron a todo el pueblo, a todo el país, y acabaron en 6 meses con el analfabetismo.
¿Así fue o no fue? En un escenario en medio de una crisis sanitaria que mata, en medio de una crisis económica, si no comes, estás ahí, ¿a que no sabes qué hacer? De informalidad. En una sociedad donde la educación está tan venida menos, donde se lucra con la educación y que esta constitución la avala y la protege. ¿Cómo hacer que ese ciudadano, ¿no?, que ese poblador, que ese del sector popular se involucre para justamente lograr estos cambios? Cuando se siente decepcionado, cuando el sector o la clase política tiene un descrédito por los altos índices de corrupción, donde no existen organizaciones políticas sólidas, donde no se forman cuadros políticos, donde no hay líderes, porque tenemos mercaderes de la política. Y si no, ya veamos cuántos congresistas que llegaron con discurso de izquierda, hoy están viendo cómo su organización pequeña, ¿no?, su chacrita, la ponen a disposición para las elecciones de las regionales o las municipales. Y son gente que llegó con discursos de izquierda. Entonces, eso hay que identificarlos y hay que decirles, esos son los que hacen daño a estos proyectos. Eso fue. ¿No? Mira. ¿Cómo lograr, don Gustavo, que la población se siente involucrada, apoye, ayude a este gobierno? Pero ¿cuál es la tarea de las organizaciones, de los líderes, de los partidos políticos? Por eso te digo, mira, los problemas para avanzar en un proceso como el nuestro son sumamente complicados. Es una tarea muy difícil. Si fuera fácil, ya se habría hecho. Si no se ha hecho, es porque es una tarea difícil. Pero como es una tarea difícil, lo que hay que hacer es emprenderla. Porque si fuera fácil, hay que esperar nomás que se haga. Pero como es difícil, hay que emprenderla y hay que hacerla nosotros mismos, la población misma. Lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, es parte de ese trabajo. ¿Por qué? Porque se orienta a la batalla principal. ¿Cuál es la batalla principal en nuestro tiempo? Es la batalla de las ideas. Lo que hay que hacer es ganar la conciencia de la gente. Y para ganar la conciencia de la gente, lo que hay que hacer es politizar a la gente, hacer que la gente se interese en temas políticos. Tú eres bastante joven y no recuerdas, no tenías, era suficiente para saber. En la época de Velasco, en los años 70, lo que estaba en el escenario nacional eran los problemas políticos. La gente en la sala de la casa o en el comedor de la casa, en el ómnibus, en el centro de trabajo o en la calle, te hablaba de la nacionalización del petróleo, te hablaba de la reforma agraria, de la comunidad industrial, de la estabilidad en el empleo, de las huelgas obreras, del papel de los trabajadores, del discurso de Velasco. Esos eran los temas de la conversación cotidiana. El proceso de Velasco lo que hizo fue llenar la cabeza de la gente de ideas políticas. Y la gente pensaba políticamente. Por eso es que el gobierno de Fujimori lo que hizo fue borrar de la cabeza de la gente las ideas políticas. Hacer que la gente pensara en los programas de Magaldi Medina. Que la gente pensara en los programas de Laura Bozzo. Que la gente pensara en los programas de la televisión basura. O en la prensa chicha. En lo que decían los periodicuchos de la época, ¿no es cierto? Y efectivamente, pues, la gente se borró de la cabeza de las ideas políticas. Ahora la tarea es restaurar en la cabeza de la gente las ideas políticas. Y ese es uno de los méritos del gobierno actual. Porque puedes decir, bueno, este gobierno no hace mucho, no hace nada, hace muy poco. De acuerdo, hace poco. Pero lo real es que está planteando los temas esenciales que el país necesita. Ha planteado una segunda reforma agraria. Ha planteado el tema del gas.
ha planteado la posibilidad de nacionalizar empresas, ha planteado la necesidad de restablecer los derechos de los trabajadores, ha planteado la necesidad de organizar a la población, que son temas políticos. Bueno, pues lo que los dirigentes de la izquierda y del Movimiento Popular y de las organizaciones sociales tienen que hacer es apuntalar eso y trabajar en esa dirección, hacer eso, pero hacerlo en los hechos. Mira, por ejemplo, en los años 60, existía en las universidades un movimiento estudiantil sólido, cohesionado, democrático y luchador. Existía en cada universidad una federación universitaria. En cada universidad, los centros federados y su federación universitaria. Y a nivel nacional existía la Federación de Estudiantes del Perú, que todos los años hacía un congreso nacional, renovaba su directiva, y hacía huelgas estudiantiles, salía a las calles, hacía movilización. Eso desapareció a fines de los años 60 y nunca más ha vuelto a existir. Transitoriamente, episódicamente, hace 2 o 3 años en San Marcos, resurgió la Federación Universitaria de San Marcos, que duró lo que dura un suspiro en la puerta de un colegio. Desapareció al poco tiempo. Ahora no hay ninguna federación universitaria. Los estudiantes no juegan ningún papel. Cuando los estudiantes tenían que jugar el primer papel. ¿Y de eso justamente se ocupó el gobierno de Fujimori de desarticular? Claro, pues, pero ¿cuál es la tarea de la izquierda? Obviamente. Trabajar entre los estudiantes para que los estudiantes jueguen un papel. Ese es el papel de los partidos políticos. Lo mismo en el plano sindical. En el plano sindical, ¿qué cosa ocurrió? En la época de Velasco, nosotros formamos sindicatos en todas partes. No había lugar donde no existiera sindicato. Incluso en los grandes establecimientos comerciales, Saga, Totus, Ripley, que de la época, que no son los de ahora, nosotros formábamos sindicatos. Hasta en los prostíbulos hemos formado sindicatos. Formábamos sindicatos y hacíamos huelgas y conflictos sindicales por todas partes. Y planteaban pliegos de reclamos y demandas laborales, reposición de despedidos y lucha por los derechos de los trabajadores en todas partes. Bueno, en la época de Fujimori, quebraron las empresas, privatizaron todo, despidieron a miles de trabajadores, ya, muy bien. Ahora, ¿qué esfuerzo se hace por formar sindicatos? No se forman sindicatos. Las organizaciones sindicales lo que hacen es trabajar a partir de lo que llaman los trabajadores del Estado. Claro, como el Estado no puede despedir a los trabajadores, entonces hay trabajadores del Estado, pues. Entonces, como no pueden organizarse sindicalmente o son poco representativos, son grupos de trabajadores que representan a los trabajadores del Estado. Trabajadores del sector salud son una cantidad ya. Bueno, esos son la base de la organización sindical. Pero es una base de la organización sindical no proletaria, no obrera. Mucho, mucho por trabajar. Usted está poniendo los temas ahí para que muchos dirigentes que se precian de decir y de serlo, pues ahora se pongan a trabajar básicamente y no aparezcan electoreramente y no pongan sus logos o sus franquicias electorales justamente en procesos electorales nomás, porque muchos de los dirigentes también, y ahí está la izquierda, y hay que empezar a hacer las críticas constructivamente, por cierto, de que aparecen en procesos electorales nomás, y para tener un cargo que les ayude a tener un ingreso económico y basta, pero no forman cuadros, no hacen trabajo de base, no están vinculados al sector popular, y ahora, por ejemplo, se está convocando a un evento político de concentración de masas para apoyar al actual gobierno el 7 de diciembre, ¿verdad? Sí, sí. ¿Habrá capacidad de convocatoria? Hay capacidad porque la gente se moviliza, la gente quiere luchar. Ese es, digamos, el gran reto que tenemos es que la gente esté en la calle. La gente quiere pelear, la gente quiere luchar. Porque está cansada de este sistema. Pero hay dos problemas ahí. El primer problema es que la gente no sabe qué hacer.
porque no hay liderazgos que le digan hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos a actuar así, vamos a actuar así. Quienes tienen el deber de hacerlo, que son los líderes de la izquierda, no lo hacen, lamentablemente. Y el segundo problema que hay es que el discurso que se les manda a esos miles o millones de trabajadores que están en la calle o de pobladores que están en la calle, es un discurso contradictorio. Porque así como se les dice, hay que luchar para defender al gobierno de Castillo, también se dice, el gobierno de Castillo está traicionando, el gobierno de Castillo no cambia la constitución, el gobierno de Castillo no nacionaliza las empresas, el gobierno de Castillo no es revolucionario. Entonces, si no es revolucionario, ¿para qué lo defendemos, pues? Ahí tiene que haber una cierta coherencia, una elemental coherencia. Nosotros no podemos pedir peras al olmo. No podemos exigir que el gobierno sea revolucionario desde el punto de vista de nuestro esquema de lo que es un gobierno revolucionario. Yo soy comunista. Para mí un gobierno revolucionario es un gobierno marxista-leninista de extracción proletaria. Ya, eso no existe, pues. En la realidad no existe, por lo menos en nuestro país. Quizá en otras latitudes, pero acá no. Acá no existe. Entonces tenemos que adaptarnos a la realidad. La realidad es mucho más importante que la teoría revolucionaria. Eso lo decía Lenin, pues. Verde y gris es la teoría, amigo. Verde y frondoso es el árbol de la vida. Citando a Goethe, ¿cierto? Bueno, pues hay que ir al árbol de la vida y encontrar los caminos para avanzar. Eso es lo que tienen que hacer los dirigentes de la izquierda ahora, que es lo que lamentablemente no están haciendo. Y cuando se les ha tratado de ayudar y decirles, hay que hacer esto, dicen, no, eso ocurría en el pasado. Ahora estamos en otra época, ahora hay otras condiciones, ahora hay redes sociales. ¿Para qué vamos a hacer? Y todo lo manejan desde un tweet. Claro. Claro, ahora se movilizan a través de los chats, a través de la Wikipedia o el Instagram. Esperemos que eso para ellos, los revolucionarios de escritorio, les dé resultados, Manuel. Empecemos a formar cuadros políticos, coincido con usted básicamente en ello, en formar cuadros, en activar las organizaciones políticas, los partidos políticos, y que no solamente aparezcan pues activos previo a un evento electoral, ¿no? O que solamente se aparezcan, lo que es peor, cuando van a ser fiscalizados por la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones. Para eso nomás abren sus puertas. O para llevarlos, ¿no?, a eventos y en el que no se discute, sino se alza la mano y se aprueba sin discusión ni crítica a la construcción de una organización política que debe de ser seria y que debe ponerse al servicio de nuestra patria, ¿no? Hay algunos esfuerzos pequeños. Ojalá que en algunos sectores de la izquierda hay cuadros jóvenes. En Patria Roja hay algunos segmentos interesantes. En el PC hay algunos núcleos pequeños, pero interesantes. En el Partido Socialista también hay. Pero eso está creciendo, se está desarrollando. Lo que hay que tratar es que no se deforme, que eso avance, que eso, digamos, tome en cuenta el escenario concreto y madure. Pero eso es importante. Volvamos, yo no quiero terminar esta conversación, este diálogo con usted, don Gustavo. Estamos en un escenario en el que se está solicitando la vacancia del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo ve? ¿Prospera? ¿No prospera? ¿La correlación de fuerzas? ¿Cuál es este escenario en el que ha convocado a algunos líderes de organizaciones políticas, y ahí hay un desfase entre líderes y quienes manejan las bancadas que están en el Congreso de la República? ¿Dará frutos? Bueno, comenzando, yo tengo la impresión de que el martes 7 va a haber 52 votos a favor de la vacancia. Creo que van a lograr 56 o 57 votos y van a aprobar la vacancia. Eso significa que van a abrir la discusión de el la debate. Vacancia. Abrir el debate de la vacancia. Entonces convocarán una nueva reunión alrededor del 10 de diciembre donde se debatirá la vacancia
y cuando eso ocurra, ahí necesitarán 87 votos para decidir la vacancia. Yo creo, espero, que no logren esos 87 votos. Creo, sin embargo, que una cosa es decisiva, es el papel que jueguen las bancadas parlamentarias. Y aquí específicamente el papel que juegue la bancada de Perú Libre. Porque la bancada de Perú Libre ahora tiene posiciones críticas. No está de acuerdo con Castillo porque cree que Castillo no es consecuente porque no plantea la constitución del Estado, porque no ha resuelto el tema de la constitución. Y claro, Bellido dice que no es consecuente porque lo sacaron a él, pues él era el primer ministro. Y el ministro de las Culturas, el señor Ciro Gálvez, se presentó anoche o anteanoche en la televisión, así que este gobierno no es revolucionario porque a él le habían quitado el cargo de ministro de Cultura cuando no había cumplido ni siquiera 2 meses en esa función. Entonces, no, ¿cómo va a revolucionar un gobierno así que no tome en cuenta el aporte de un hombre como yo? Entonces, por ese lado, estamos fregados. Si la mayoría del partido de Cerrón asume la posición de la ultraderecha y decide vacar a Castillo, lo va a lograr. Ahí va a prosperar, ahí van a lograr los 87 votos. Espero que no sean tan torpes, porque sería realmente incalificable que asumieran esa conducta. ¿Cómo? Espero que recapaciten. Esperemos, esperemos todos ello. ¿Cómo toma el hecho de que por este sector recalcitrante de la derecha se esté dando ya indicios de ese terrorismo? Claro. De la derecha. Es la otra cara de la derecha. ¿Cómo lo ve? Es un golpe de Estado, pues. La derecha está conduciendo las cosas a un enfrentamiento en otro terreno. Ellos lo que quieren no es solo vacar al presidente de la República, lo que quieren es cambiar el escenario. Y cambiar el escenario no pasa por sacar a Castillo. Es una parte, la décima parte del escenario es sacar a Castillo. El otro porcentaje, el gran porcentaje del escenario, es cambiar la mentalidad de la gente, impidiendo que los ronderos, que los, ¿cómo se llama?, los conscriptos, los estudiantes, los trabajadores y los campesinos puedan actuar. Entonces lo que quieren es reprimir. Y para reprimir están buscando formas armadas de lucha. Y están buscando un golpe de Estado. Estuvieron buscando un golpe de Estado desde el comienzo, desde marzo estuvieron tocando las puertas de los cuarteles exigiendo que la Fuerza Armada intervenga. Y eso lo hicieron más claramente a partir de junio. Y para el 28 de julio insistieron en que la Fuerza Armada debe impedir que un comunista como Castillo asuma el gobierno. Y después del 28 de julio han estado todos los días diciendo que la Fuerza Armada debe impedir que se consolide un gobierno comunista como el de Castillo, ¿cierto? En eso están. Y por eso es que han surgido estos grupos como Arica no se rinde, como, ¿cómo se llama? El grupo Grau, los defensores de no sé qué, que son grupos de exmilitares. Estos exmilitares o exmarinos pertenecen al segmento fascistizado de la Fuerza Armada, que se fascistizó en el periodo de Alan García y el periodo de Fujimori. Fueron los mandos militares en el periodo Fujimori y que ahora están en el retiro. Y entonces, desde su concesión de retiro, de retirados, están queriendo levantar una alternativa de tipo golpista contra el escenario nacional. Lo que están buscando es eso. El problema es que hay dos asuntos ahí que están pendientes. Uno, es cómo lograr que eso triunfe. Porque pueden desatar un golpe, pero cómo lograr que eso triunfe, es decir, cómo lograr que se afirme un gobierno de ese tipo. O sea, eso es bien difícil, porque el Perú es un país muy heterogéneo, es un país grande, es un país muy diferente, con segmentos muy, muy segmentados. Entonces es muy complicado imponer un gobierno de ese tipo. Y el segundo elemento es cómo asegurar que ese gobierno persista, es decir, que dure. Porque acá lo que va a ocurrir es que ese gobierno se va a encontrar con una resistencia popular muy grande y que al cabo de 1 año, de 2 años, va a ocurrir lo que pasó en Bolivia. Derribaron a Evo, pusieron la candidatura a la señora Áñez estuvo 1 año más en el gobierno, finalmente tuvo que convocar elecciones
y el partido de Evo Morales vuelve a ganar. Ah, bueno, pues en el Perú puede ocurrir más o menos lo mismo. Que haya un golpe, que derriben al gobierno, que pongan un gobierno fascista, que por la presión internacional o por lo que fuera, finalmente ese gobierno tenga que convocar elecciones y que en las segundas elecciones la izquierda vuelva a ganar. Eso perfectamente puede ocurrir, con castigo o sin castigo, porque el tema es ese. Si no cambian el escenario nacional, la izquierda va a mantener la base social y política y va a poder salir adelante, si es que encuentra un liderazgo más o menos homogéneo. Y cualitativamente ese liderazgo será mejor que el de Castillo, o será Castillo superado. ¿Por qué? Porque tiene que madurar, él mismo tiene que madurar, tiene que adquirir, digamos, experiencia política, y a través de su experiencia política adquirir también conciencia de clase, y por lo tanto ver las cosas desde otra óptica. Preocupante el escenario en el que usted nos ha colocado, pero es necesario decirlo, necesario debatirlo, compartirlo y discutir públicamente, justamente para que los jóvenes, para que aquellos que estamos involucrados en política, tomemos real conciencia del papel que nos toca asumir y del papel que debemos jugar a través de estas redes alternativas que son los medios de comunicación ahora dados a través de los diversos de las diversas plataformas, don Gustavo. Ya para culminar, ¿qué mensaje da usted a los peruanos en el exterior, a los peruanos en nuestra patria, a los jóvenes, a las mujeres, que ven con mucha esperanza aún al gobierno de Castillo, pero también que quieren vivir en una sociedad en la que se les brinde educación de calidad, en la que tengan empleo, en la que tengan seguridad, ¿no? Porque vemos el alto índice de inseguridad ciudadana. Entonces eso es preocupante, no tener autoridades con credibilidad, con principios de autoridad, autoridades que realmente se la jueguen por la población y que no estén pues metiendo la uña al Estado. O sea, ¿qué mensaje darle usted, ex parlamentario, muy versado, conoce este tema? ¿Qué nos tiene que decir para justamente asumir ese compromiso cívico que nos exigen el Perú en este momento? Bueno, lo que yo diría simplemente es que todos debemos tener confianza en nosotros mismos y tener confianza en el desarrollo de la historia. La historia avanza hacia adelante, no retrocede, ni se detiene ni retrocede jamás. La historia avanza lentamente, contradictoriamente, a veces da la impresión que retrocediera, pero va avanzando en espiral, como decía Marx, va avanzando, va creciendo, y por lo tanto va creciendo la fuerza de los pueblos. En América Latina lo estamos viendo. Antes en América Latina era solo Cuba, ahora es Cuba, es Venezuela, es Nicaragua, es Bolivia, acaba de ser Honduras, las elecciones en Honduras. El 19 de diciembre, todo indica que Boric va a ganar en Chile. Y el próximo año, el 2022, Bolsonaro va a perder en Brasil y puede ganar Lula. Y ahí puede ocurrir que en Colombia pierda Duque y gane Pietro. Entonces, las cosas están cambiando. Hay un proceso de evolución. Y si efectivamente continúa ese ascenso en América Latina, el proceso peruano se puede afirmar y se puede consolidar. Entonces, hay motivo para la esperanza y para la fe. Lo que hay que hacer es cumplir cuatro tareas que nosotros nunca nos cansamos de señalar. Primero, unir a la población, forjar la unidad de las mujeres, la unidad de los estudiantes, la unidad de los trabajadores, la unidad de los campesinos, la unidad de los ronderos, la unidad de los pobladores en general. La unidad, construir la unidad y forjar la unidad. El segundo elemento es la organización. Hay que organizar al pueblo. La organización es la red. La organización es la garantía del cumplimiento de las tareas. Las personas solas no resuelven las cosas. Las personas resuelven las cosas en la medida que cuenten con una organización que les permita llegar a la base social. La organización hay que construirla, porque no está sembrada en la tierra ni va a caer como el maná del cielo.
hay que forjarla a partir del esfuerzo individual de cada quien de los peruanos. El tercer elemento es adquirir la conciencia política, es decir, politizar a las masas, hacer que la gente piense políticamente, hacer que la gente conozca los problemas del país y sepa lo que pasa en el mundo, que la gente sepa lo que significa el imperialismo, que tenga conciencia de los problemas de nuestro tiempo, que tenga dominio sobre el escenario internacional. Y en cuarto lugar, es alentar y promover las luchas, porque la gente solo va a poder combatir por objetivos históricos en la medida que se ha preparado y esté en capacidad de combatir por sus objetivos inmediatos. Mariátegui decía que un proletariado que no piensa más que en el salario, en la lucha por el salario y la reivindicación sindical, no es capaz de una empresa histórica. Es cierto, pero también es cierto a la inversa. Es decir, un proletariado que quiere ser capaz de emprender una transformación histórica, tiene que ser capaz, en primer lugar, de luchar por el salario y la organización sindical y las condiciones de trabajo en su centro de labor. Es decir, tiene que combinar los intereses inmediatos con los intereses históricos. Esos cuatro elementos constituyen los cuatro resortes que nos van a permitir avanzar. Siempre es grato conversar, aprender con usted y compartir con nuestros seguidores. Yo creo de que en esa tarea justamente estamos, de tratar de que con personas como usted vayamos creando esa conciencia a través de estos espacios que nos dan la posibilidad de acercarnos al Perú, de acercarnos a nuestra realidad, de contribuir en generar conciencia, de contribuir a generar estos espacios de debate, de diálogo alturado, crítico y realista sobre todo, ¿no? Cuán capaces somos los peruanos estando fuera de nuestra patria a seguir construyendo patria fuera de nuestra patria, pero fundamentalmente a contribuir a generar estabilidad en el Perú que tanto lo necesita. Yo le agradezco, don Gustavo, el haber compartido estos minutos con nosotros y comprometiéndonos a siempre a seguir a través de este espacio que dirijo desde la plataforma de Facebook para dialogar sobre lo que está pasando en nuestra patria. Les invoco también a nuestros seguidores a nivel mundial, en el lugar donde se ubiquen, compañeros, amigos peruanos, acudan a firmar sobre y para hacer la realidad el referéndum para el cambio de constitución. Acudan masivamente a todas las plazas donde tengan que concentrarse este día 7 de diciembre para apoyar al gobierno de Pedro Castillo. Son dos tareas fundamentales que nos pide la patria. Aquellos que nos decimos ser de izquierda, no hay necesidad de estar en un cargo para generar conciencia cívica, conciencia social, conciencia política. Gracias, don Gustavo. Siempre un honor conversar con usted. Gracias a ti, Manuela. Gracias a ustedes, amigos de Todo Cambia. Y muchas felicidades, muchos éxitos en la tarea que tienen por delante. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, yo los saludo. Comprometiéndonos el día lunes, vamos a tener la entrevista con también otra exparlamentaria, la señora Indira Wilca, quien va a estar con nosotros conversando sobre estos y otros temas. Muy buenas noches, les saluda desde Italia, Milano, Manuela Bastidas. Muy buenas noches. Gracias.